Bienvenidos, bienvenidas en esta fría mañana de invierno, pero ya estamos entrando a la primavera. Hoy estamos acá porque el 7 de agosto se celebra el Día del Dirigente Vecinal y Comunitario. El día 7, que es el día miércoles, si no me equivoco. Sí. Miércoles, sí. Y por ser un día de trabajo, dijimos, hagámoslo el sábado, donde podamos reunir a todos los dirigentes de la comuna, y vemos que está la gran mayoría de hoy, de los casi 200 dirigentes que son, o de las 200 organizaciones que tiene la comuna de San Nicolás, porque cada una tiene 3, 4, 5 dirigentes, se multiplica bastante la cantidad de uno de ustedes. Estamos muy contentos como municipalidad de darle la bienvenida. Saludamos a quien nos acompaña en el día de hoy, encabezado por nuestro alcalde, don Víctor Toro Leiva. En la primera fila están el concejal don Julio Canales, don Antonio Palavicino, don Jaime Bustos, don Feliciano Parra, don Jaime Rifo, también concejal. Hoy está con nosotros también el consejero regional don Arnoldo Jiménez. La señora Lorena Vera, representante del senador Felipe Arboe. Bueno, saludamos también a los distintos presidentes de las uniones comunales, junto a vecinos de la señora Jacqueline Contreras. Adulto mayor, don Cristóbal Machuca. Don Ramón Cabrera, de las personas en situación de discapacidad. La señora Marcela Leal, de la Unión Comunal de Agua Potable. Don Oscar Mencío, de los deportistas. Juanita Toro, representando los talleres laborales. Bueno, ya está don Cristian Salinas. Don Sergio Savera por los Guasos, están presentando también ahí a los amigos los Guasos. Un aplauso para ellos también. Bueno, cada uno de ustedes, dirigentes, dirigentes, felicidades, bienvenidos, bienvenidas a esta actividad que hoy nos convoca la Municipalidad de San Nicolás. Para iniciar esta actividad vamos a dar la palabra a nuestro alcalde, don Víctor Toro Leiva. Bueno, saludar a cada uno de los dirigentes y dirigentas de las diferentes agrupaciones que hoy día nos acompañan. En un modelo económico como el nuestro, donde al parecer lo principal es el tema económico, donde al parecer los indicadores de cómo aumenta la economía, de cómo aumentan los ingresos, de cómo hacemos más riqueza, centra toda nuestra atención, esto de la parte comunitaria, de la parte social, pasa a segundo plano. Sin embargo, cada cierto tiempo nacen personas que tienen un espíritu más humano, un espíritu más solidario, un espíritu más comunitario, que la importancia no es solo lo económico, sino que también cómo nosotros los seres humanos somos capaces de interrelacionarnos y en un modelo competitivo, aquellos que quedan rezagados, aquellos que no alcanzan a tomar la dinámica del ritmo económico, quedan postergados. Entonces, personas con sensibilidad social que se preocupan por aquellos, por los adultos mayores, por el deporte, por aquellos que de alguna manera todavía les faltan los elementos básicos para desarrollarse plenamente. Y allí nacen ustedes. Esos son ustedes, los dirigentes que valoran lo comunitario, aquello que pretende tenderle una mano al que está más caído, aquel que tiende la mano para ayudar y empujar al que está postergado. Cuando nosotros llegamos a este municipio hace ya varios años, más de 2 décadas, teníamos fuertes deficiencias, había fuertes falencias, había necesidades que hasta el día de hoy algún prevalecen en el mundo campesino. Entonces teníamos que formar, lo primero que tuvimos que formar, porque veníamos de un sistema donde las organizaciones no eran bien vistas, veníamos de un sistema donde agrupar a las personas no era conveniente, porque cuando usted agrupa a muchas personas, su voz tiene peso.
Entonces nosotros aquí, paulatinamente, tuvimos que ir reforzando las juntas de vecinos, ir reforzando los clubes deportivos, tuvimos que crear los comités campesinos, se tuvo que crear muchas agrupaciones en pro de la vivienda. Y siempre las personas buscaban a un líder. Decían, nosotros queremos que él nos represente, él sea nuestro presidente, queremos que él esté en la directiva. ¿Por qué? Porque pensamos que él nos representa mejor. Y así, poco a poco, gracias al tiempo, a la dedicación de personas como ustedes, muchos de los cuales aún están vigentes, pudimos ir construyendo este San Nicolás de hoy. Este San Nicolás de hoy que tiene la admiración no solamente de quienes son de nuestra tendencia política, sino que también de todos aquellos que han venido a esta comuna y han podido expresar lo que ven, han podido expresar lo que sienten al ver el avance que hemos obtenido en esta comuna gracias al esfuerzo, gracias al empuje de los dirigentes vecinales y comunitarios. Ayer estuvo el intendente y nos decía, mire, nosotros venimos y vengo a firmar y a dar la aprobación para que esto se haga. Pero esto se hace primero porque es una necesidad de las personas, porque hubo dirigentes que lo expresaron y porque la municipalidad pudo presentar el proyecto. Posteriormente a eso estuvo el Seremi de Medio Ambiente y tenía palabras elogiosas para ver lo que estamos haciendo en el tema agroecológico. El día 20 de agosto vamos a tener la visita, si Dios quiere, del Presidente de la República para, de alguna manera, poder inaugurar y bendecir, darle gracias a Dios por la normalización del Liceo Polivalente, que hoy día tiene 2.600 alumnos, pero que en la misma inauguración vamos a lanzar la necesidad de la ampliación de ese liceo de 2.600 alumnos a 4.000. ¿Por qué? Porque los alumnos de otras comunas, porque hay alumnos de toda la región de Ñuble que se quieren venir a vivir acá, y porque el gobierno, a través de su Seremi de Educación, a través de su intendente, el gobierno regional, están conscientes de que siempre hay que premiar el mérito. Y el mérito en educación hoy día está en San Nicolás. Por lo tanto, lo más probable es que vamos a tener el gran desafío de que en los próximos 4 años no solamente tengamos que seguir educando a la gente de San Nicolás, sino que también crear la infraestructura para acoger a todos aquellos, aquellas personas modestas que quieren que sus hijos tengan un mejor futuro, y el mejor futuro para ellos, la única posibilidad es la educación pública, pero no la educación pública en general, sino que la educación pública que hoy día se está entregando aquí en San Nicolás. Bueno, todo esto, todos estos logros, todos estos desafíos que hemos asumido, han sido posibles cumplirlos porque ustedes han estado detrás de nosotros. Primero, porque cada uno de los vecinos de San Nicolás ha pensado que un hijo de esta tierra y alguien que nació, tanto este alcalde como los concejales que son nacidos y criados en esta tierra, han podido de alguna manera representarlos. Y porque ustedes permanentemente se están reuniendo, porque permanentemente están conversando con sus vecinos, cada fin de semana, cada mes, ustedes se reúnen con sus bases, escuchan y esos planteamientos los hacen llegar al municipio y nosotros, que somos sus representantes, los canalizamos. Bueno, no me quiero extender mucho, solamente quiero hoy día primero agradecer porque ustedes han asumido ese gran desafío, porque dedican el tiempo, porque muchas veces tienen que dejar a su familia, porque tienen que estar a cada llamado que se les hace para poder conseguir recursos. Ayer en la mañana, el día antes, me avisa el intendente, queremos que ir a dar una buena noticia y quiero que estén los dirigentes. Invitamos a los 6, 7 dirigentes del pueblo y allí estaban. Pudieron haber dicho, no, que sabe que yo tenía que trabajar, sabe que tenía otros compromisos, ese día tenía otras actividades. Sin embargo, estuvieron allí. Entonces, cuando viene un intendente a dar una buena noticia y están los dirigentes,
está el consejo en pleno municipal, además de los servidores municipales y el alcalde, indudablemente que él dice en San Nicolás, están todos unidos, están todos preocupados por el desarrollo y todos están preocupados por aquello que aún falta para construir, para llevar el bienestar y la felicidad a los demás que por alguna razón el desarrollo ha pasado por el lado. Hoy día yo quiero hacer un justo homenaje a cada uno de ustedes, a los que ya se fueron, porque hay muchos que estuvieron con nosotros hace 25 años y que nos ayudaron en esta noble tarea del servicio comunitario, que hoy día ya no están. Y también en vida, aquí a todos ustedes, darles las gracias y un reconocimiento, porque sin ustedes San Nicolás no sería lo que es hoy. Sin ustedes el progreso se detiene. Sin ustedes habría muchas personas más a las cuales no llegaría el desarrollo social y el desarrollo comunitario. Hoy día, indudablemente, les quiero desear el mayor de los éxitos en sus gestiones, el mayor de los éxitos en su vida familiar y personal, y entre todos sigamos construyendo este San Nicolás del presente y del futuro, porque de esa manera vamos a estar haciendo un real aporte al bienestar y la felicidad de ustedes, su familia y la comunidad. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Vamos ahora a ver un video que ha sido preparado para esta ocasión. Veamos. Se conmemoró 51 años de la promulgación de la Ley de Juntas de Vecinos y demás organizaciones sociales. Y por esto, quiero expresar mi admiración para cada uno por nuestra labor y entrega de forma voluntaria, que solo está destinada a la búsqueda del bien común de nuestros vecinos y vecinas, donde ninguno es más que el otro. La religión, el color político, el género, los títulos quedan fuera. Todos y todas somos valiosos e iguales. Nuestra visión es apoyarnos, ayudarnos a crecer, empoderarnos en los temas que nos competen, escucharnos y, como hoy, regalonearnos. Sigamos en nuestra misión de ayudar que cada vecino tenga una mejor calidad de vida que llevará a una comuna saludable, protectora del medio ambiente y en un constante estado de felicidad. En la medida que las autoridades nos escuchen y tengamos una participación incidente en las decisiones comunales, podremos decir que nuestra labor está cumplida. Un cordial saludo para cada uno y tengan presente, la participación ciudadana es un derecho. Bueno amigos, en primer lugar, saludar a toda la comunidad de San Nicolás, de los sectores rurales, principalmente yo vivo en Curica, soy presidente de la Asociación de Clubes de Guaso de la Comuna de San Nicolás. Bueno, contarles que en este mes celebramos el Día del Dirigente. En lo personal, es primera vez que lo hago acá en mi comuna y me siento muy contento de representar a la gente y, pues, sobre todo, el sentir que hoy en día hay en nuestra comuna de que las personas y sus dirigentes sean parte de lo que es el desarrollo comunitario. Y eso a mí me hace sentir bastante bien porque soy de las personas que creen en la actividad comunitaria, en que todos seamos parte y que no seamos como una decoración, ¿no? Creo que están las instancias dadas para que cada uno de los dirigentes seamos capaces de aportar y, por sobre todas las cosas, defender a nuestros sectores y también lo que representamos. Así que, de mi parte, un gran saludo para todos los dirigentes comunales de fútbol, deporte, de todas las actividades que nosotros desarrollamos acá y, por supuesto, a la gente que representamos, porque a ellos nos debemos, solamente a ellos. Nosotros no tenemos
lo tenemos la voz de ellos, y eso es lo importante, saber defender. Muy buenos días, mi nombre es Alfonso Jara, presidente del Comité Coordinador, y saludo a todos los dirigentes de las unidades funcionales de los comités campesinos en la parte productiva de San Nicolás. Es una responsabilidad que tiene todos los individuos que estamos laborando en la tierra, que estamos cultivando la tierra, responsabilidad porque tenemos claro de que individuales no sacamos nada con estar tirando, y el asunto tenemos que estar unidos y organizados, y alguno tendrá que dirigir esta organización, y si no, no valdría la pena. Que nunca se pierda, por ejemplo, de vista el tema organizativo y la parte solidaria, que es la que cuesta mucho de hacer entre la gente. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Ramón Cabrera, presidente de la Unión Comunal de Personas en Situación de Discapacidad. Este día 7 de agosto se celebra a nivel nacional el Día Nacional del Dirigente. Para nosotros es un gusto llevar la camiseta de nuestras agrupaciones, de nuestros sindicatos, de nuestras comunidades, y poner en representatividad los proyectos de nuestros pobladores, de nuestras agrupaciones, y darlo a conocer ante el municipio, quien nos respalda, quien nos protege y que nos da día a día, nos abre las puertas para seguir en pie de lucha por nuestras agrupaciones. Agradezco al municipio en forma muy especial que el día de hoy nos felicita, siendo parte integral de esta comunidad, de esta ciudad llamada San Nicolás, que hoy en día se pone en pie, dando a conocer que somos más, que juntos, como equipo, podemos trabajar unidos. Tengan todos ustedes mis más sinceras felicitaciones y muchas gracias. Quiero saludar a los señores dirigentes en este día tan especial, agradeciendo, ¿cierto?, a que los han convocado. Quiero decirles que ustedes son el alma de la comuna. De ustedes depende que progrese o que se quede. Ustedes promueven todo el avance, ¿no es cierto?, cultural y social de la comuna. Les agradecimos el esfuerzo, la constancia, ¿no es cierto?, y el desinterés con que trabajan. Gracias a Dios y que Dios los bendiga. Buenos días, saludar a las autoridades presentes, a las dirigentes y dirigentes sociales, desearles muchas felicidades y decirle que a través de este saludo les quiero dar las gracias por el trabajo que realizan en sus comunidades para ir en ayuda del prójimo, en el desarrollo de su sector. Decirle que sin los dirigentes Chile no sería el mismo, porque en cada actividad hay un líder presente. Muchas felicidades. Darle las gracias a todos los dirigentes por la labor que están cumpliendo. Sabemos que esto no es muy grato, pero es una linda labor porque es un buen trabajo para todos los dirigentes. También quiero saludarlo a cada uno de ustedes por todo esto, y ojalá que más adelante sigan trabajando para que así salgamos adelante en todo lo que nos emprendamos. Hola, buenos días a todos. Les saludo desde este hermoso lugar. Bueno, en el Día del Dirigente se me ha pedido que les envíe un saludo, especialmente a las mujeres líderes de los talleres laborales. Pero quiero saludar primeramente a don Víctor Toroleiro, nuestro alcalde, a los concejales, que me imagino que estarán ahí todos, a cada una de las dirigentes y dirigentes de los diferentes grupos, tanto territoriales como funcionales. Desearles un hermoso día, que lo pasen lindo, que disfruten, que se dejen querer y que se dejen atender también por los servidores municipales. Agradecer en este día a la municipalidad por todos sus servidores. Ellos aportan mucho para nosotros, nos ayudan, y creo que cada uno de nosotros nos hemos ganado este espacio, este día de celebración, por todo lo que se hace en el año, ¿ya? Quiero saludar especialmente a las mujeres líderes de,
de cada taller, de los diferentes sectores, animarlas a que sigan trabajando y que sigamos trabajando con esfuerzo, con empeño, motivando a otras que lleguen a los diferentes talleres y seguir trabajando este año, ¿ya? Quiero saludar en forma especial a Juanita Toro, que ella es la que me está representando allá en Chile. Quiero saludar a Margarita Quesada, que ella está representando a las Mujeres con Propósito. A Carlos Mundaca, que él está representando al grupo de adulto mayor Alcanzando Sueños. Y a todos. Hola, muy buenos días. Hoy día es el día del dirigente. Hoy día es el día en que nosotros, los servidores públicos, que pertenecemos a todo el sistema público chileno, agradecemos a todos aquellos dirigentes que en forma voluntaria, que en forma generosa, entregan su tiempo, su esfuerzo, su sacrificio en pro del servicio a la comunidad. San Nicolás hoy día tiene un cierto prestigio a nivel regional y nacional. ¿Y por qué? Porque simplemente el progreso ha ido llegando paulatinamente a nuestra comuna. Y eso tiene su base principal en la comunidad, representada por sus dirigentes, quienes han sabido liderar todo un proceso para que las comunidades vivan mejor, para que las personas vivan mejor, para que las personas tengan ciertos elementos que les permitan presentarse mejor ante la adversidad de sus necesidades, la adversidad de lo que significa ir progresando cada vez más. Por eso hoy día, un gran saludo afectuoso a cada uno de los dirigentes y dirigentes que conforman esta gran red a nivel comunal y que permiten que llevemos bienestar y felicidad a todos los rincones de nuestra comuna. Nuestros dirigentes, pues son personas honestas, trabajadoras, voluntariosas que se la juegan cada día por cada una de sus agrupaciones. Démosle un aplauso a ustedes mismos, los dirigentes, por todo su trabajo, desinteresado, voluntario y gratuito. ¿Y dónde a veces tienen que pasar tanta rabia ustedes, no? Sí, me siento ahí, asientan. Pero bueno, así es la vida. Ayer estuvimos acá celebrando el Día de la Solidaridad. Algunos de ustedes estuvieron presentes en este encuentro. ¿Pasó la tarjetita ya de...? Sí, la pasó ya. El favor, ¿cómo se llamaba? Que ahí entregó ayer nuestra conferencista unas tarjetas que uno tenía que ir haciendo un favor todos los días y así íbamos a lograr un mundo mejor. Dice que le entregó la tarjeta, ¿eh? Ya la pasó, ya hizo un favor ya. La cadena de favores, justamente. Bueno, ella no nos habló ayer. No dejó muy bien el tema de la solidaridad, de la felicidad. Hoy día nos vas a hablar de una charla de liderazgo positivo. Ella es conferencista, psicóloga del Instituto del Bienestar. Me refiero a Mónica López Hernando. Aquí le vamos a dar un fuerte aplauso y la vamos a escuchar atentamente. Y en ese sentido, a veces hay que cuestionarse. Hay muchas personas que de repente asocian el trabajo como el tengo que trabajar porque no queda otra. ¿Ya? Pero la verdad es importante generar espacios de trabajo voluntario o remunerado que realmente nos hagan felices, ¿ya? Entonces hoy día les voy a ir compartiendo algunas herramientas, algunas prácticas que los va a ayudar a generar también espacios y estilos de liderazgo que los ayuden a ustedes a ser más felices y a los otros también, ¿ya? Hay algo que a veces en el fondo uno se entrampa, pero ustedes saben, ¿cuánto dura la felicidad si a uno le suben el sueldo? ¿Cuánto les dura? Cuando uno recibe. Hasta que suben los productos, claro. Pero adelante, que hay que cazar camarones. Ya. Muy bien, el alcalde ahí trabajando con la comunidad. El aumento de sueldo dura solo 2 semanas la felicidad. O sea, tienen que subirnos el sueldo cada 2 semanas y somos todos felices. Pero como eso no sucede, en realidad es importante entender eso. La felicidad, por ejemplo, uno dice, no, yo voy a ser feliz cuando pase tal cosa. La gente que se opera una operación estética, por ejemplo, temas de belleza,
6 meses dura ese nivel de felicidad y luego vuelves al mismo que antes. Piensen, ¿cuánto les dura un corte de pelo? Ni una semana. Un auto o una casa, ¿cuánto dura la felicidad cuando ustedes tienen la casa propia o la construyen? Máximo un año. Las cosas en general nos dan felicidad muy cortita y después nos acostumbramos. Entonces es súper importante poner dónde estamos poniendo nuestra energía, dónde ponemos el esfuerzo, en las cosas o en las personas, en la comunidad, en quienes nos rodean. Y eso es lo que más nos da felicidad. Ahora, ¿puedo ser feliz en la vida si no soy feliz en mi trabajo? El trabajo es parte importante de la vida, el trabajo voluntario, remunerado, e incluso por lo mismo se ha visto que las organizaciones que son más felices, que las personas que trabajan en ellas son más felices, pueden vender hasta 37% más, son 3 veces más creativas y hasta 31% más productivas. Esto es importante porque antes el tema de la felicidad se veía como olor a incienso. Así como todo era como, ya, trabajar, 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 rendir, producir, y casi como que todos teníamos que estar calladitos, no distraernos, pero se ha visto que en los espacios de trabajo, mientras más risas hay más compañerismo, mejora el clima y todo fluye distinto. Incluso, si yo tengo un resfrío, entre tiro licencia y me quedo en la camita o voy igual resfriado, esas decisiones tienen que ver con cuánto amo lo que hago, cuán feliz soy en ese lugar de trabajo, cuánto quiero estar ahí también. Asimismo, el 75% de los empleados, los funcionarios felices, ponen esfuerzo extra en sus trabajos. Van a dar siempre más de lo que les piden. E incluso, las personas con altos niveles de satisfacción en su trabajo son más propensos a ayudar a otros y son más cooperativos. La gente más feliz ayuda más. Entonces, eso también es súper importante, el poder trabajar por nuestra felicidad. Entonces, ¿qué necesito para ser más feliz en mi trabajo? Ya sea como dirigente, como líder de una junta de vecinos, el adulto mayor. ¿Qué necesito para poder estar contento con lo que hago? Todas las investigaciones van mostrando que se repite esto. Estas son las claves. Hoy día vamos a profundizar en algunas de ellas. La primera, los vínculos. El aprecio a las personas de mi equipo, tener una buena relación también entre los equipos. Porque a veces hay actividades en que se juntan distintas organizaciones y se unen para trabajar. Es importante conocerse entre ustedes también y que puedan decir, oye, yo quiero apoyarte en eso, sumémonos, poder tener esa unión. Muchas veces a uno incluso lo tratan de robar de otras empresas, pero se queda porque tiene buenos amigos, porque se siente bien y feliz donde está. Entonces, creo que este tema de los vínculos es clave. Sentir que cuando hay un trabajo remunerado, que hay un sueldo justo, que hay un equilibrio también entre la vida y el trabajo. Por ejemplo, si yo como dirigente me siento solo y que nadie me ayuda y que estoy trabajando sábados, domingos, de madrugada y que el trabajo me colapsa y estoy solo, probablemente esa persona se va a desgastar tanto que al final puede que abandone. Es súper importante la ayuda de todos. En el fondo, no podemos hacer esto solos. Es importante colaborar. A veces nos cuesta pedir ayuda. Y por lo mismo tenemos que nosotros mismos promover una actitud de acercarnos quizás al líder, al presidente de la junta de vecinos, a alguien decir, ¿sabes qué? Te veo con harta cosa. ¿Necesitas ayuda en algo? Y poder uno proponer. A veces uno dice, pucha, pero es que yo no pertenezco a esa organización. No importa. Quizás uno puede colaborar para un proyecto. O de repente puedes decir, no, es que yo no tengo tiempo para estar metido como en la directiva durante todo el año. Pero quizás sí puedo sumarme para un proyecto puntual. Y por decir, necesitas manos, te ayudo con tal cosa, quizás yo no voy a poder estar siempre, pero sí quiero involucrarme. Y eso genera más apoyo, confianza y el poder estar cerca. Creo que es importante también hoy día colaborar más y salir del encierro de cada uno en lo suyo, en su casa, hacia adentro, poder mirar hacia afuera y decir, yo soy bueno en esto, ¿te sirvo para algo? Así como, dime tú, ¿en qué puedo apoyarte? Empoderamiento, sentir que estoy en algo donde yo de verdad puedo aportar.
donde me siento seguro de mis herramientas. Y acá les voy a contar ahí alguna manera de ir revisando esas fortalezas. Vamos a ir viendo cómo poder reconocer nuestras fortalezas también. Pero hay personas que, por ejemplo, le dicen, ya, yo quiero que tú seas quien organice todas las ferias o los festivales. Y resulta que esa persona es súper tímida. Y quizás le cuesta como conversar con otro y puede tener la mejor voluntad de ayuda. Pero ese trabajo no es el mejor para esa persona. Entonces ahí tenemos que tener harto ojo. ¿Qué le pedimos a cada persona? Cada persona es importante que diga, ¿sabes qué? Honestamente, quizás yo no soy tan bueno para organizar estas cosas, pero te puedo ayudar con esto otro. En el fondo, y ser honesto ahí. Porque si no, decir, pucha, no me voy a ofrecer más. Me piden cosas que a mí no me cuestan o no. Y de repente esa persona puede brillar en otra cosa. Y por eso es tan importante saber cuáles son mis fortalezas para poner al servicio de otro. Tener también desafío. ¿Qué pasa con la rutina? Nos aburre, ¿cierto? Entonces, si uno siempre es lo mismo y las reuniones se habla de lo mismo y todo es lo mismo y todos los años hacemos la misma celebración y la misma, al final es como fome. Entonces, el espacio para ser creativo, el espacio como para decir, como decía el representante ahí también del Guaso, o sea, poder decir, ¿sabes qué? Esta es primera vez que esto se celebra, qué rico, como que entusiasmo de poder hacer algo distinto. Y ese entusiasmo de crear cosas nuevas también puede partir de ustedes. Tengo un paciente que me decía, para el 18, él fue a la Municipalidad de Recoleta y dijo, ¿sabes qué? Quiero cerrar mi calle y quiero hacer un malón. ¿Se acuerdan lo que son los malones? Quiero que cada uno, como que hay todavía, en mi calle es chiquitita, hay gente que todavía no se conoce, hay mucho adulto mayor que pasa más solito en las casas, me gustaría hacer una mesa de club. En el fondo, al medio, yo sé tocar guitarra, otro sabrá cocinar, y que todos aportemos y celebremos el 18 en comunidad. La municipalidad dijo, me parece fantástico, cerremos la calle, y me mandaba fotos y videos de la gente bailando cueca con los niños, o sea, fue realmente un espíritu de comunidad, y luego de eso celebraron Navidad, el Día del Niño, todas las fiestas juntos. Pero ese sentido partió por una persona que fue a la muni así como, hola, ¿podemos hacer esto? Y yo creo que eso se necesita, que todos ustedes digan, oye, ¿sabes qué? Se me ocurrió una idea, o vi en la tele, o alguien me contó algo que podríamos replicar. Y eso yo creo que es importante, que ustedes se conozcan, conversen y puedan compartir esas ideas creativas para salir de la rutina. Y también esto, el sentir que lo que uno hace es valioso. Todo lo que ustedes están haciendo realmente tiene un impacto en la comunidad. Estos dos días me ha tocado escuchar gente que es muy orgullosa de vivir acá. Y eso me encanta, como ese orgullo de decir, o sea, de hecho ayer un chico me decía, no, tiene que quedarse más días para recorrer y hacer un tour por San Nicolás, porque de verdad la riqueza que tenemos acá. Y eso se transmite también de una manera muy linda. Ustedes son representantes de la zona. Entonces también el cómo ustedes quieren su lugar y lo quieren hacer mejor es sumamente importante. ¿Cómo aumentamos el compromiso ciudadano? ¿Cómo aumentamos que la gente pueda comprometerse, involucrarse más? Hay algunos factores que ayudan mucho. Primero, reconocer públicamente al otro. Felicitarlo, poder dar más las gracias. Es súper distinto decir en el uno a uno, oye, gracias, lo hiciste súper bien, a decir, ¿sabes qué? Yo quiero felicitar a tal persona por esto que hizo. Y eso también tiene otro valor. Dar, por ejemplo, retroalimentación. A veces cuando vienen los feedback, la evaluación de desempeño, o cuando te llamaban a inspectoría del colegio, uno al tiro se le apretaba la guata. Como que a uno nunca lo llaman para felicitarlo. Siempre te llaman para retarte. O para decirte, ya, este mes tenemos que cumplir con tal meta, no sé qué, y como que todas las reuniones empiezan así. Creo que necesitamos más reuniones donde empecemos por felicitar y decir, quiero agradecer lo que estamos haciendo bien, quiero felicitar a tal persona, como partir también por lo bueno que hay que mantener, porque mantener lo bueno no es fácil. A veces lo damos por hecho. Pero uno de los objetivos a veces de las organizaciones es mantener lo que ya están haciendo bien. Y eso tiene un valor importantísimo. Entonces, es como si de repente uno dijera, no,
no, si es que este año no vamos a dar aguinaldo. Ahí todo el mundo salta. En el fondo, porque claro, es como que uno lo da por hecho, pero cuando no lo tienes, ahí te hace falta. Uno siempre valora más las cosas cuando las pierde. Entonces es importante agradecer lo que sí se tiene. Tener también confianza para aprender, para decir, ¿sabes qué? Me encantó eso que hiciste, ¿me enseñarías? Tener esa humildad también. O hay gente que de repente uno tiene que ser súper humilde con lo que no sabe, con lo que nos cuesta. Yo todavía me acuerdo de uno de mis primeros trabajos en temas de abuso sexual, maltrato en un centro. Llega una psicóloga con un currículum gigante que iba a ser compañera mía de consulta. Y llega y me toca la puerta, me dice, hola, soy Beatriz, me da mucha vergüenza lo que te voy a decir, pero ¿me ayudarías a hacer una carpeta en el computador? Y ella no sabía abrir un Word en el computador y hacer una carpeta. Y uno puede tener un currículum gigante, y uno puede, pero quizá nunca hizo un PowerPoint o nunca hizo una presentación o no se manejaba con el computador. El pedir ayuda, aunque nos dé vergüenza, o sea, es que a mí me cuesta escribir rápido o me cuesta hacer esto, ¿podrías ayudarme tú con eso? A veces por no pasar vergüenza o no pasar ridículo, y uno deja de pedir ayuda. Pero si uno desde la solidaridad y desde la humildad dice, ¿sabes qué? Tú eres mejor que yo en esto, yo soy mejor que tú en otras cosas, ayudémonos juntos. Y así las cosas salen mucho mejor. Desde esa humildad, porque quiero aprender. Espacios también para salir de la rutina y pensar creativamente. Y ahí es bueno como también reírse más. Tener instancias que no sean solo trabajo, 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 sino también reírse más. Hoy día alguien me pidió, me dijo, oye, vamos a hacer un poquito yoga a la risa hoy día, porque ayer estuvimos ahí riéndonos con hartos juegos. Entonces, yo quería regalarles ese espacio, porque los veo a todos que están como con frío así. Entonces, les voy a regalar un espacio de un pequeño ejercicio como para que nos riamos, porque de verdad yo creo que uno, el cuerpo se siente distinto cuando se ríe. Y yo creo que a todos nosotros nos hace falta más reírnos. Yo trabajo en una fundación también para niños con cáncer. Y creo que es tan importante a veces entre medio del dolor, el cansancio, reírse un poco. Como que todo el estrés, todo eso te ayuda también a poder soltarnos, ¿cierto? Se ha visto que personas que tienen algunas enfermedades, incluso diabetes o hipertensión, si ustedes tienen rutinas de risa, ya que ahora lo vamos a practicar, aunque sean 2 minutos diarios, sus niveles de azúcar empiezan a regular. O sea, efectivamente, ustedes pueden hacer algo más allá de tomarse la pastilla. En el fondo tiene que ver con también qué puedo hacer yo y mi actitud para sanarme también. Y la risa es fundamental para poder sanar nuestra mente y nuestro cuerpo. Entonces, como el cerebro es fácil de engañar y no distingue una risa falsa de una risa verdadera. Entonces, cuando uno se empieza a reír falsamente, el cerebro dice, ah, está pasando algo entretenido, me empiezo a reír. Generalmente terminamos riéndonos de verdad. Y lo que ocurre con nuestro cuerpo es que nuestro cerebro dispara todas las hormonas de felicidad en todo nuestro cuerpo, aunque la risa sea falsa. Entonces, genera más endorfinas. Si ustedes tienen dolor, después de 2 minutos de risa, su nivel de dolor va a bajar. Las personas con artritis, se está trabajando mucho la artritis reumatoide con el tema de la risa. Todas las enfermedades inflamatorias, o sea, de verdad creo que, aunque les dé vergüenza, lo pueden hacer encerraditos en el baño, en su casa, sin que nadie los pille, pero de verdad creo que hagan esto como rutina. Entonces los voy a invitar a pararse. No se preocupen, sí, yo no más los veo, así que los de atrás no los van a ver, así que todos vamos a ser ridículos juntos. Pero la gracia, ustedes saben que la risa es la única emoción en que nos hace perder el equilibrio. ¿Se han fijado que uno cuando se ríe se ha doblado para abajo, para allá, que a veces puede terminar hasta en el suelo riéndose? A la una, a las dos y a las tres. ¡Ja, ja, ja!
está sonriendo, aprecia más la vida, los otros, el mundo. Yo les desafiaría a que cuando ustedes salgan de su casa, mírense, ¿cómo están saliendo? ¿Están saliendo así? Que hace frío, no sé qué, así. O están así como más bien como... Como, qué lindo el mundo, qué lindo... Cuando uno sale con una sonrisa, o... Tenía una amiga que me decía que a ella le gustaba jugar en el metro a ser como cazadora de sonrisas. Entonces empezaba a mirar a alguien que estaba medio serio y empezaba como a reírse. Y empezaba a sonreír. Y me decía, si la otra persona llegaba a devolverle la sonrisa, una. Ya, vamos por otra. Ya, de repente si le iba mal iba con los niños. Los niños siempre te sonríen de vuelta. Pero es rico también ver eso, porque es difícil que en el fondo si uno va con una sonrisa, el otro te devuelve una mala cara. Y a veces las personas más difíciles, las personas que están con el ceño más fruncido, más enojadas con la vida, si uno va con una actitud positiva, o uno entiende que quizás esa persona está sufriendo, o tiene un dolor, o algo la debe haber llevado a ser así también. Si uno va con ese cariño o esa compasión a ser extra amable con esa persona, ya por lo desordenado atrás. Si uno va con ese... Están puro riéndose, chacoteando. Si uno va con ese extra cariño a esa persona que es un poquito más dura, quizás se suaviza y lo agradece de una manera distinta. Yo creo que tenemos... Ustedes tienen hasta una casa de la inclusión y yo creo que la inclusión pasa por eso también. De repente es como, ah, esta es media pesada, entonces no me voy a juntar. ¿Y qué pasa con eso? Esa persona que es más pesada por fuera, porque puede ser súper amorosa, pero desde su primera impresión quizá uno la encuentra pesada. Pero resulta que esa persona, si la rechazan, la dejan sola, ¿qué va a pasar con esa persona? Quizás se va a ir poniendo más pesada, como una defensa, porque la han rechazado mucho en la vida. Y si uno se da la oportunidad de acercarse y ser más buena onda, más compañera, integrarla, así como, oye, ven para acá, súmate, qué linda te queda esa chaqueta, o empieza a ser más amable, quizás esa persona de a poquito va a empezar a confiar y a sonreír de nuevo. Y yo creo que todos tenemos ese impacto en los otros, como esa responsabilidad de cómo integramos al resto. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes felicitaron a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron a alguien, te quiero felicitar por tal cosa? Ah, muy bien. Ya. Si piensan, ay, me encanta esta escena de Bravo, pero si piensan, por ejemplo, ¿a quién les gustaría reconocer y felicitar? ¿Y por qué les gustaría reconocer a esa persona? Piensen en alguien. Quizás esa persona incluso está acá. Como saben, mi nombre es Ramón Cabrera, presidente de la Unión Comunal de Personas en Situación de Discapacidad. Quiero que se coloque en pie mi señora María Angélica. Y quiero felicitar a esta gran mujer que afrontó duras pruebas, pero ante todo se supo poner en pie en medio de la tormenta, supo valorarse a sí misma, amarse y sobre todo amar a los demás. Para ella mi reconocimiento y mis felicitaciones. Quiero que te des vuelta para que puedas ver este aplauso de todo el mundo por todo lo que haces. Ahí vamos. Si hablamos fuerte, ¿nos escuchamos? Sí. Ya, te. Me quiero felicitar al nuevo presidente que tenemos en la Junta de Vecinos por ser una excelente persona. Yo tuve problemas de salud. ¿Quién es el presidente de la Junta de Vecinos? Alfonso Venegas. Que se pare, pues. Ahí está. Qué bueno. Así que eso es lo que.
felicitar hoy día a la señora María Medina. Que se pare, porque pese a tener tantos años, sigue al frente de su grupo. A todos los reunidos y siendo asumiendo como tesorera de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Señora María, reciba el mejor aprecio de mi parte y si puedo, un abrazo. Yo le voy a dar las gracias y las felicitaciones a todos los concejales que se encuentran en estos momentos. Cuando nosotros llegamos a nuestro problema de nuestras juntas de vecinos, ellos siempre están con una sonrisa y apoyándonos y dándonos una sonrisa y dándonos un adelante para seguir en nuestro cargo. Muchas gracias. Es tan lindo poder darse esto. Yo creo que este regalo de poder agradecer tendría que hacerse más, ¿ya? Poder reconocer. A veces incluso uno va a un negocio y lo atienden bien y es como, ah, qué rico, pero qué distinto sería si, ¿sabes qué? ¿Hay algún papel así para dejar una felicitación o me gustaría hablar con tu jefe y que no le dé miedo? En el fondo decir como para felicitar el trabajo que estás haciendo, porque de verdad es para reconocerlo. Yo creo que cuando nos atienden mal o queremos quejarnos de algo, es súper común. Estamos siempre, quiero hablar con tu supervisor ahora. Así como al tiro, como que uno se enoja y quiere quejarse. Pero para felicitar es más escaso. Y eso yo creo que cuando alguien lo felicita, le da ánimo para seguir haciendo lo mismo. Así sabes que por acá va, este es el camino. Y yo creo que en ese sentido tenemos que entregarnos más ese cariño, esas felicitaciones, ese elogio a los demás y también a los cercanos, a las esposas, a los hijos, felicitar por los avances que uno va teniendo también, esos pequeños desafíos cotidianos. Creo que es muy clave que podamos regalarnos más elogios. También es importante confiar en los otros, más que estar sobrecontrolando. De repente en una reunión uno puede decir, ya, estos son los acuerdos y de aquí la próxima reunión tú traes esto, tú traes esto otro. Pero ¿qué pasa cuando hay alguien que está todo el rato llamándonos y lo hiciste? ¿Y cómo vas? Y o con los hijos cuando tienen que hacer tareas y uno está encima. Oye, ya po, no, fuiste al baño, de nuevo, para acá. Uno al final es como, ay, necesito espacio. La gente necesita sentir que hay confianza para crecer. Pero la confianza es una responsabilidad también. Si confían en nosotros, también tenemos que responder. Y si no podemos responder a tiempo, pedir ayuda para poder lograrlo. Por eso es tan importante entender que no estamos solos. Y poder también entregar esa confianza, hacer equipos, hacer duplas. De repente, si uno está muy sobrecargado y tiene que hacer una tarea, decir, ¿sabes qué? ¿Podría hacerlo, pero me puede ayudar alguien más? ¿O podemos hacerlo entre dos o tres? Y de repente eso es mucho más honesto y llega a mejores resultados. ¿Por qué no estás trabajando? No lo vi llegar, jefe. A veces pasa eso, ¿no? ¿No? De hecho, hay estudios que muestran que, por ejemplo, ¿cuál es el tiempo menos feliz que tenemos? ¿Es con la pareja, los amigos, cuando estamos solos? Con los jefes. El tiempo en que la gente se siente más infeliz normalmente es con los jefes. Y por eso también es muy importante hacernos ciertas preguntas. Hay algunas personas que causan felicidad a dónde van y otras cuándo se van. Entonces, ojalá que la gente no sea más feliz cuando ustedes se van de ahí, sino que cuando lleguen. Y de repente esa pregunta no está de más, así como de repente es como uno siente eso de, uy, ya llegó esta persona que va a poner puros problemas. ¿Causo eso cuando llego a un grupo? ¿En el fondo quiero causar eso? ¿Quiero ser facilitador? ¿O pongo obstáculos y piedras en el camino para que las cosas pasen? Entonces también es importante uno hacer esa reflexión para tratar de que también la gente se alegre cuando uno llega.
y que también nos puedan recibir bien y ver qué podemos hacer. Y para eso también es importante conocer cuáles son las cosas que yo sé hacer bien, cuáles son mis propias fortalezas, ¿ya? Will Smith decía, la diferencia entre talento y habilidad es uno de los conceptos peor entendidos. Para las personas que están tratando de sobresalir, que tienen sueños o que quieren hacer cosas, el talento es algo que uno lo tiene naturalmente, desde que nació. Uno es talentoso para ciertas cosas. La habilidad solo se desarrolla a través de horas y horas de dedicarte a tu actividad. Entonces ahí uno tiene que pensar, ¿para qué tenemos habilidad o qué queremos practicar en nuestras vidas? ¿Qué es lo que ustedes están practicando más? El amor, muy bien. Romántico. Es importante ver qué practico. Quizá hay algunas personas que lo que más practican en su vida es la queja. Y son expertos en quejarse. Y tienen la habilidad de quejarse por cualquier cosa. En el fondo, ¿cuál es mi habilidad? ¿Qué es lo que yo más pongo en práctica en mi día a día? O sea, hay algunas personas que dicen, no, yo soy pésima para la cocina. Bueno, practica. O sea, ¿quieres ser mejor? Esa es la pregunta. ¿Quieres mejorar en esto? Y si quieres mejorar, practica, practica, practica. Entonces, yo creo que es también muy interesante poder ver qué es lo que sí queremos poner en práctica, qué es lo que queremos realmente potenciar en nosotros. Hay un cuestionario, incluso, que para las personas que puedan, así como quizás así les interesa exactamente saber qué fortaleza tengo, es un cuestionario que se llama cuestionario VIA, B corta y A, VIA, cuestionario VIA de fortalezas personales. Y ese cuestionario nos va a decir cuáles son nuestras fortalezas, de la que más tenemos a la que menos. Resulta que todos los seres humanos tenemos 24 fortalezas. Y lo que nos hace distintos los unos a los otros es el orden en que están esas fortalezas. Entonces, de repente alguien dice, pucha, mi pareja nunca le nace nada. No sé si les suena a alguno. Y de repente la pareja tiene creatividad en la 24. O sea, el día en mí, pero le van a hacer algo. Entonces, es súper importante ver, porque como todos tenemos fortalezas distintas, el otro día también una pareja, él decía, pucha, es que ella nunca se ríe de mis chistes. No. La señora tenía alegría y humor en la 23. Entonces, ella no se ríe con nadie, pero no quiere decir que no sea feliz. Hay personas que son más serias, pero pueden ser igual felices. Si, ojo, la felicidad no es estar así, guajajaja, todo el día. No. Uno puede ser profundamente feliz desde otro estado de ánimo, ¿ya? Desde estar en una felicidad más tranquila, más plena. Entonces, creo que es súper importante conocer cuáles son mis fortalezas para entregar a los demás. Y también acá, aunque no hagamos el test, ustedes háganse estas preguntas para reconocer qué fortalezas tienen. ¿Por qué me buscan los demás? Oye, tú que eres bueno en esto. ¿Cuáles son las cosas por las que normalmente la gente te pide ayuda o te reconoce o te va a buscar? ¿Qué aporta un grupo? Si yo estoy en un grupo de personas, en una organización, ¿cuál es mi característica? ¿Qué aporto? Hay gente que aporta la buena onda, la talla, o hay otras personas que llegan con el quiquito para el desayuno y que siempre tienen como un gesto más de cariño, como esa acogida. Hay otras personas que son súper creativas y que siempre están así como, oye, podríamos hacer esto, otro. Hay otro que siempre es útil, así como en un grupo, alguien que está como anotando todo y que es súper bueno para llenar formularios. Cada uno tiene sus fortalezas, pero es importante saberlas, porque si yo no sé para qué soy bueno, de repente uno se mete en tareas que lo hacen súper infeliz. En cambio, si uno dice, oye, yo soy bueno en esto, eso me asegura que yo voy a sentirme más feliz dentro de un grupo. Ahora, estas son las 24 fortalezas, y de todas estas, la creatividad, la curiosidad, el juicio, el análisis de cosas, el deseo de aprender, la perspectiva para ver como un problema y verlo de distintos puntos de vista, la valentía, la perseverancia, la honestidad, el tener vitalidad y entusiasmo, la capacidad de amar y ser amado, también es una fortaleza que se puede entrenar. Uno puede aprender a amar mejor incluso. La amabilidad y generosidad también se puede entrenar. Pero eso es como, ¿qué estamos practicando?
generando, queremos practicar ser más generosos también. La inteligencia social, el trabajo en equipo. Hay personas que la justicia social, la equidad, la ciudadanía son sus fortalezas principales. Muchos de ustedes, dirigentes, seguramente tienen esa dentro de sus primeras fortalezas. El liderazgo, el perdón, la humildad, la prudencia, la capacidad de autorregularse, de calmarse ante una situación de estrés. La gratitud, el optimismo, la alegría, el aprecio de la belleza. Hay gente que se pone a llorar frente a una puesta de sol, que las cosas bellas así como que le conmueven. Eso es una fortaleza también. La espiritualidad también es una fortaleza que se desarrolla. Ahora, de esas 24 fortalezas, hay 8 que sí tienen más impacto en nuestra felicidad. Porque uno dice, si soy poco creativo, quizás puedo vivir con eso. A menos que seas publicista y te exijan así como... Ahí vaya a estar medio complicado. Pero hay cosas que uno dice, si están más bajitas, no importa. Pero hay algunas que vale la pena entrenar, ¿ya? Porque sí son ladrones de felicidad si las tenemos medias débiles. Entonces, así como cada uno a final del año nuevo, los cumpleaños, uno dice, ya, este año quiero trabajar por tal cosa, o este año sí que sí, dejo de fumar, o bajo de peso, o esos propósitos, yo los invitaría a elegir también fortalezas como propósito. Este año yo quiero ser más generoso, o este año yo quiero trabajar mi alegría, este año quiero trabajar, en el fondo, que ustedes elijan algunas de estas fortalezas que sí nos ayudan a ser más felices y a contagiar felicidad a otros. Dentro de eso está la vitalidad y el entusiasmo. Hay chicos que no se entusiasman con nada, por ejemplo, adolescentes que solo es el videojuego, la pantalla, y que uno le dice, vamos a caminar por el bosque, no, qué lata. Vamos a, no sé, vamos a la playa, vamos a salir, vamos a comer rico, no, qué lata. Esa vitalidad y entusiasmo, esas ganas de hacer cosas que también se pueden trabajar, la capacidad de amar, la amabilidad, la inteligencia social, que es la capacidad de tener amigos, de poder hacer como una tribu rica, el perdón, cuánto rencor hay en su corazón y cuánto podemos soltar también, y eso impacta en nuestra felicidad, cuán enojados estamos en el día a día con otros, el ser agradecido, el optimismo y la alegría son claves para nuestra felicidad. Entonces, si nosotros vemos que quizás alguno de estos está más bajito, quizás es importante decir, voy a elegir esto para enfocarme y mejorarlo, ¿ya? Esto es lo mismo que a veces uno no puede bajar de peso, dejar de fumar y hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pero quizás si ustedes eligen uno o dos y empiezan a trabajar por entrenarlo, de más que puede eso avanzar en ustedes y hacerlos más felices. Muchas veces estudiamos una carrera o elegimos una profesión o qué es lo que queremos hacer, pensamos en el futuro económico, pero ¿sabemos lo que nos hace feliz? Y esa búsqueda a veces no termina nunca. Hay gente que descubre lo que le hace feliz a los 60 años. Hay gente que de repente uno dice, a los 17 años te van a hacer elegir qué quieres ser para adelante, a los 17, 18, uno no tiene idea ni dónde está parado a veces. Y si lo descubrió, es una suerte. Pero en realidad el poder darnos cuenta que quizás más allá de lo que hagamos como trabajo, puede haber una persona que trabaje, no sé, en una ferretería, pero es feliz siendo dirigente del agua potable, o en el club deportivo, o empezar a descubrir, y si no sabemos qué nos hace feliz, probemos. Empezar a probar, 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 hasta que encontremos algo que nos conecte y digamos, por acá va, esto es lo que me hace más feliz. Somos más felices haciendo eso que hacemos bien en vez de siempre tratar de mejorar. Estamos en una sociedad que si al niño le va mal en matemática, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Reforzamiento matemática. Si a un niño le va mal en artes plásticas, ¿lo ponen en reforzamiento? Resulta que si tú eres bueno en algo, por ejemplo, imaginemos las artes plásticas, si eres bueno, hacer más de eso puede llevar a que de bueno pases a excelente y tu autoestima va a subir mucho y además vas a ser feliz haciendo eso. Quizás la matemática no es lo tuyo, no te gusta tanto y quizás el esfuerzo es para tratar de pasar, por lo menos, como tratar de quizás de malo pasar a aceptable, pero no te hace tan feliz estar en reforzamiento de algo que no te gusta. Uno tiene que empezar a elegir pasar más tiempo haciendo aquellas cosas que tenemos talento, aquellas cosas que de verdad nos hacen feliz.
Entonces, por ahí es importante descubrir qué hago bien y qué puedo hacer en mi vida para hacer más de esas cosas que hago bien. Eso de inmediato es un camino hacia la felicidad. Entonces, me gustaría mostrarles un video también que es clave para poder ver cómo podemos tener un liderazgo, una cercanía y entender acercarnos más a los otros desde el amor. ¿Podrá ocurrir un milagro más grande que mirar a través de los ojos de otro por un instante? Esta persona ha estado temiendo esta consulta porque teme haber esperado demasiado. La cirugía de su esposa salió bien, se va a casa a descansar ahora. De soporte vital. No logra comprender completamente. Demasiado sorprendida para comprender las opciones de tratamiento. Lleva 3 horas esperando. Su esposo tiene una enfermedad terminal. Demostrarlo porque todos los que estamos acá
vivimos dolores emocionales, físicos, o tenemos a alguien cercano que está pasando por un dolor difícil. Muchas veces no sabemos esa historia, no sabemos las cruces que carga el otro. Y por eso es tan, tan importante ser amables siempre con todos, porque no sabemos qué cruz está cargando la persona que está al frente de nosotros. Quizás es una persona enojada o rabiosa, pero quizás lo está pasando pésimo y tú no sabes de repente qué le pasó. Yo creo que es tan clave que nosotros también podamos ser amables con nosotros mismos y no ser tan duros. Creo que es importante, a veces uno vive en el piloto automático, pero detenernos a conectarnos y decir, ¿sabes qué? Si yo soy amable con el resto, si yo puedo hacerle sonreír un rato, si yo puedo darle un abrazo, a veces el encontrarnos con alguien que notamos que está triste, quizás esa persona no confía tanto en nosotros, no la conocemos tanto, pero uno se da cuenta que esa persona quizás algo le pasó, ¿cierto? Uno ve y dice, esta persona puede ser que esté sufriendo por algo. Y quizás el solo hecho de un abrazo, hola, qué rico verte, de repente el alegrar a esa persona o distraerla, o un gesto como te traigo un cafecito, esos pequeños gestos, el cuidar a quien cuida. ¿Cuántas personas cuidan a un familiar que quizás está enfermo y quién los cuida a ellos? Y también el poder cuidar a esas personas como comunidad. Decían antes, quiero dar las gracias porque acá en el fondo fue la primera persona, el presidente, que fue a visitarla cuando estuvo en una enfermedad. Qué importante sentir que para alguien somos importantes, que nos demos ese espacio para por último llamar por teléfono, no WhatsApp, por último una llamada, ¿cómo estás? Me enteré de esto, así como quiero que sepas que puedes contar conmigo, si sabemos que el vecino está pasando por una situación difícil. No son solo los líderes, los dirigentes o los presidentes, los concejales los que tienen que hacer esa tarea. Somos todos los que nos tenemos que cuidar el uno al otro. Y yo creo que me gustaría que todos pudiéramos hacer ese compromiso, como de cuidarnos más como comunidad, de poder estar más atento al otro y salir del individualismo, porque yo creo que así vamos a poder construir también un mundo distinto, un mundo más amable para todos. Hay algo que me encanta que se llama el Ikigai. No es tan difícil como el nombre del japonés que viene a celebrar la ambulancia, pero el Ikigai es un concepto japonés que se encuentra cuando uno logra encontrar en la vida algo, lo que amas, cuando tú ves que lo que tú amas hacer es lo mismo que quizás el mundo necesita, y es lo mismo incluso que por lo que te pueden llegar hasta pagar, y es lo mismo para lo que eres bueno. Imagínate, si eres bueno en algo, te pagan por eso, es un aporte al mundo y además amas hacer eso, ahí encuentras tu razón de ser, que es el Ikigai, tu sentido en la vida. Hay veces que nos cuesta que todo eso se junte, ¿cierto? No es tan fácil. Y por eso los japoneses dicen que el sentido de la vida es buscar durante mucho tiempo el Ikigai. A veces se mezcla por lo que te pagan con lo que el mundo necesita, y esa es tu vocación, y tienes solo esas dos cosas. O quizás aquello que amas y que el mundo necesita es tu misión en la vida. Acá, lo que amas más para esas cosas que eres bueno es lo que te apasiona, es la pasión por algo. Y tu profesión puede ser algo en lo que eres bueno, por lo que te pueden pagar, pero quizás no lo amas tanto. Esa solamente es la profesión. Cuando se unen todo esto, se llega al sentido de la vida. Y es una de las claves de ser feliz. Creo que si uno piensa en el trabajo comunitario, más allá de que haya plata o no, es como, yo creo que justamente es lo que el mundo necesita,
uno pone sus fortalezas o sus talentos al servicio de otros, es algo que uno ama, y ahí se mezcla la pasión, la misión, todo el servicio de uno. Y claramente es algo que nos hace tan felices y que le hace tan bien al mundo también. Creo que también tenemos que sacarnos esas barreras y poder empezar a convertir en posible aquellas cosas que creemos que no. Dicen que lo imposible solo se demora un poquitito más. Y yo creo que es bueno a veces ver así como cuáles son las cosas que decimos, no, esto es muy difícil, pero que nos gustaría. Quizás de repente es revisarlo y decir, quizás necesito pedir ayuda, quizás necesito juntarme con otros para lograrlo, pero ponerlo como un propósito en la vida. Víctor Kuipers tiene un montón de videos en YouTube, es un conferencista bien interesante, y él plantea una ecuación que a mí me encantó. Tu valor como persona está determinado por lo que sabes, tu conocimiento, más la habilidad, todas las cosas que tú sabes hacer bien en el fondo, como tus fortalezas, pero eso se multiplica por tu actitud, ¿ya? Por tu forma de ser. Por lo tanto, ¿les ha pasado que ustedes han conocido a una persona que sabe mucho, que puede ser súper hábil en un montón de cosas, pero que es soberbio, que es descalificador con otros? Y ahí pasa que todo lo que sabe se multiplica por cero. Porque nadie quiere trabajar con una persona que tiene una actitud así, con una persona que discrimina, con una persona que quizás no tiene un buen trato con los demás. Entonces, creo que es súper importante tener ojo con esto, porque en este mundo las habilidades, las fortalezas o el conocimiento se aprenden, pero les aseguro que la actitud es la que los lleva lejos. No sé si vieron, hace un tiempo salió en las noticias un hombre que con su señora escribieron el currículum a mano y se lo mandaron a su hijo, así como, por favor, hijo mío, ¿podrías ayudar a tu papá a buscar trabajo? Y le mandaron el currículum así a mano, con todas las cosas que el hombre sabía hacer. El hijo se enternece, como por el cariño de que sus papás pudieron hacer este currículum, y lo publica en las redes sociales, y obviamente la persona encontró trabajo el mismo día. Cuando uno tiene una buena actitud, yo también lo he sentido así. Yo vengo de una familia muy muy humilde y muchas veces no tenía dinero para poder pagarme un postítulo o poder estudiar ciertas cosas o ir a un congreso, y resulta que yo simplemente decía, hola, me encantaría ir a este congreso, pero no tengo los recursos para. ¿Necesitas voluntarios? ¿Puedo estar en la puerta? ¿Puedo ayudarte con el agua para los expositores? ¿Ordenar sillas? Siempre me dijeron que sí. Gracias a eso pude estudiar, incluso así como en temas internacionales. O llegué a ser la directora de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica más chica que ha existido, solo porque dije, pucha, yo sé que quizás no tengo los años de experiencia, pero me encantaría aportar en esto. ¿Me dan la oportunidad? Y lo logré. Y creo que atreverse, ser patudo de repente, hacia sus hijos, ustedes mismos, es decir, cuando uno ve un requisito, y esto yo trabajo mucho en igualdad de género. ¿Ustedes sabían que las mujeres no postulan muchas veces a cargos importantes porque ven los requisitos y dicen, ah, no, no los cumplan? Y no postulan. O no creo que los cumpla al 100%, los cumplo al 70% nomás. Y no postulan. En cambio, los hombres tienden a postular aunque no cumplan ni el 20% de los requisitos. Entonces, hay veces... historia conocida, parece. Resulta que esta actitud de al menos intentárselo... Hay algo que tienen los argentinos, un dicho que a mí me encanta. El no... ya lo tenés ganado, jugátela por el sí. O sea, ¿qué es lo peor que te puedan decir cuando uno pide algo? No, y te quedaste donde mismo, en el fondo. Pero si te dicen que sí, te puede cambiar la vida. Entonces, yo creo que es súper importante el aprender a pedir más, el jugársela por los sueños, el atreverse más, el ser patudo, el decir, pucha, ¿sabes qué? Qué
quiero hacer esto, pero quizás no tengo los medios, quizás no tengo la experiencia o los años, pero estoy dispuesto a aprender. O quiero que me den la oportunidad en este trabajo o en lo que sea. Les aseguro que una persona que tiene ese ánimo, esas ganas, va a ser bien recibida. Howard Gardner, un científico muy respetado a nivel internacional, que fue el primero en descubrir que los seres humanos no teníamos una sola inteligencia. Hay gente que es inteligente para la música, otro que es inteligente para las relaciones, hay gente que es inteligente para las matemáticas. Hay muchos tipos de inteligencia. Pero él decía, una mala persona no llega nunca a ser un buen profesional. Necesitamos buenas personas primero. Necesitamos personas que de verdad cuiden al resto, que sean amables. A mí no me importa el niño que se saca el 7. Prefiero el niño que tiene el diploma al mejor compañero. Y yo creo que a eso tenemos que apuntar, a colaborar más, a ser más empáticos. Como veíamos en ese video, que es duro, pero en el fondo también es ver, pucha, cómo nos preocupamos más por dar felicidad a otros. Y si hacemos eso, probablemente, desde esa lógica, otro también va a estar preocupado por nuestra felicidad también. Y todo lo que nosotros damos se nos devuelve multiplicado muchas veces, ¿cierto? El lenguaje es clave. Todo en nosotros comunica, todo. Entonces, si de repente es estar más atento, más sensible, si le preguntamos a alguien, hola, ¿cómo estáis? La típica. Uno dice, hola, ¿cómo estás? Y uno dice, bien, gracias, ah, qué bueno. Y tú, bien, gracias. No dijimos nada, ¿cierto? Es como el protocolo. Pero en ese bien, gracias, fíjense que lo verbal, lo que decimos, es un 7% de la comunicación. Por eso es tan malo el tema del WhatsApp. Por eso hay tantos problemas y peleas por el WhatsApp. Porque el otro entiende, o las mamás se ponen a escribir con mayúsculas y uno piensa que le están gritando, así como uno no sabe. El otro día le mandé a mi papá un monito llorando de risa y mi papá me pone, ¿por qué lloras, hijita mía? Como, papá, ese es el monito de reírse, llorar, así no. Bueno, hay que traducir a los papás un poco los emoticones, pero es importante como también desde ahí darnos cuenta que la voz tiene un 38% de impacto en la comunicación, el tono. Y el lenguaje corporal, el gesto, la mirada, la postura que tengo. Entonces, si a alguien, uno le pregunta, ¿cómo estás? Y esa persona te dice, bien. Y tú le dices, ¡ay, qué bueno! Oye, no sé qué, y sigues hablando. Hay una pérdida de empatía tremenda ahí. Entonces, como poder mirar más al otro. Como decir, pucha, te veo más o menos. Y aunque esa persona no te cuente en ese minuto, tratar de apoyarlo un poquito más. Tratar de saber que quizás no lo está pasando tan bien. Y creo que también es bueno que ustedes se fijen cuál es su lenguaje corporal. Si ustedes están, por ejemplo, están como cerrados, ¿cierto? Así como todo el rato, así como... Y si están echados para atrás, es menos interés. Pues como... Así como, a ver, ¿qué me está vendiendo acá? ¿Ya? Es distinto cuando uno está más abierto, está así... Ayer miraba las fotos. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, sí? María Ide. María Ide, por favor, quiero que se pare y que todos le vamos a dar un aplauso a esta señora. ¿Sabe por qué se ganó ese aplauso? Yo creo que de todas las charlas que he hecho, nunca había visto una mujer que sonriera más de una hora y media por seguida. Yo veía las fotos y esta mujer salía riéndose a carcajadas todas las fotos, así como que estaba así y miraba, y es tan rico. Yo decía, qué lindo contagiar sonrisas, qué lindo es cuando uno ve a alguien que te sonríe, que se ríe, que tiene un gesto de amorosidad. Entonces creo que también es importante que ustedes se miren. ¿Cómo hablo yo? Yo hablo así como, oye, ya, pues, sí, nos juntamos mañana, ya, y como que casi como que te están ladrando. O hablas así como, ya, sí, dale, así como no estoy ni ahí contigo, pero bueno. O, ¿cuál es tu tono? ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu gesto? ¿Estás sonriendo, andas gruñendo con la vida? Y yo creo que eso es súper importante, porque eso es lo que comunicamos al resto. Entonces, trabajemos nuestra sonrisa, trabajemos mucho más en conectarnos. Ya.
Hay algo también en el lenguaje que es bien interesante. Hay que tener mucho cuidado con los peros, ¿ya? Por ejemplo, tus ideas son maravillosas, pero no las explicas muy bien. El pero anula todo lo que dijiste antes, ¿cierto? Entonces, uno puede decir, mira, tus ideas son muy buenas, son creativas, y en vez de pero. Y por eso es tan importante que en las reuniones tus compañeros las entiendan mejor. ¿Cómo crees que podrías comunicarlas más claro? ¿Qué podríamos hacer? El y. A veces uno se centra en como esto o lo otro. Y a veces es esto y lo otro. Y yo creo que esas pequeñas distinciones nos van ayudando a pelear menos también y a comunicarnos mejor. Piensen en un líder, en un jefe, en un dirigente, en alguien que admiren. Piensen en el mejor jefe o en el mejor líder que han tenido en la vida. ¿Cómo era esa persona? ¿Qué característica tenía? ¿Por qué ustedes lo admiraban o la admiraban a esa persona? La manera de tratar. La manera de tratar. Yo tuve una jefa muy buena. Ella es como que a uno la mandaba y era como que no pensaba nada porque... Y ya, voy. Uno era feliz haciendo lo que... Es súper importante el trato. Si se fijan, probablemente esta persona que admiraban tenía un buen trato con los otros. Y creo que eso es clave, como empezar a pensarlo. Piensen, si ustedes fuesen jefes, líderes, ¿qué te gustaría que dijera la gente de ti? ¿Cómo te gustaría que te pelaran en el fondo? Como, ¿qué te gustaría que valoraran las personas de ti? ¿Tu inteligencia creativa para crear nuevos programas? ¿O lo buena persona que eres con ciertos gestos más humanos? O sea, creo que ahí es importante. Si ustedes piensan en el mejor compañero que han tenido, el mejor colega, ¿qué características tenía? Entonces, si uno empieza a pensar en esa gente que uno admira y luego se ve uno, ¿qué estoy haciendo para llegar a transformarme en esa mejor persona? También hay desafíos que podemos tomar. Somos personas liderando personas y poder influir positivamente en los demás es clave. Poder realmente tener un impacto en los otros. Yo creo que definitivamente es importante ver cómo yo quiero impactar positivamente en mi comunidad y cómo lo podría hacer mejor. Les voy a compartir un estudio bien interesante que se hizo con más de 1.300 personas, pendientes, ideas, planes y proyectos de los chilenos. 91,2% de los chilenos tienen una idea o proyecto pendiente. 31% sueña con ser su propio jefe y emprender. 32% de los chilenos sueña con la casa propia. En los hombres, su principal proyecto es empezar su propio negocio, casi el 22%, y en las mujeres es viajar. Somos más gozadoras, chiquillas. Solo 31% de los chilenos dice ha hecho algo para concretar ese sueño que quiere. Y eso es importante también, porque para cumplir tus objetivos y desarrollar tu mejor versión, uno debe también elegir si eres de los que luchan por eso o de los que se quejan y encuentran es que usas. Es que no he tenido tiempo. Es que no he podido. Es que los niños. Es que el trabajo. Es que. Yo creo que siempre uno puede hacer pequeños pasos, pequeños peldaños para acercarse a esas cosas que soñamos y poder ser más felices. ¿Dos voluntarios acá? Tranquilo. Adelante. ¿Alguien más? A cada uno le voy a pasar una tarjetita que es para iniciar cadenas de favores. ¿Ya? No se preocupe, la lee después. Yo también necesito lentes para leer las cosas. Aquí está. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cuál va a ser su responsabilidad? Esa tarjeta tiene que estar máximo un día con ustedes, ¿ya? Entonces ustedes le van a hacer un favor o alguna acción generosa a otra persona. No necesariamente tiene que ser una cosa, puede ser
te ayudo con las bolsas, te doy el asiento, te abro las puertas porque estás cargada. Un gesto, ¿ya? Y cuando ustedes hagan un gesto de generosidad con otra persona, le pasan la tarjeta y esa persona le toca máximo un día tener la tarjeta en su mano y pasarla a alguien más. ¿Les parece? Ya. Muchas gracias por iniciar las cadenas. Es lindo que probablemente en unos meses muchos de ustedes van a haber recibido las tarjetas. Entonces, también, si a ustedes se les ocurre en su comunidad, en su junta vecino, el 13 de noviembre es el Día de la Amabilidad, es el Día Internacional de la Amabilidad. Quizás ese día podrían iniciar más cadenas de favores entre su comunidad, y que todos puedan empezar a actuar más generosamente con el resto. Entonces creo que desde ahí hay algo que se le llama el círculo de aprendizaje en la vida. Dicen que uno está lejos de cualquier persona en el mundo a 7 personas de distancia. Por ejemplo, si yo quiero conocer un actor famoso, hay 7 personas entre yo y ese actor. O sea, probablemente alguien conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que lo conoce a él. ¿Ya? Entonces, se ha visto que si ustedes todo lo que rescataron de acá hoy día se lo cuentan a 3 personas y esas 3 personas pueden contarlo a alguien más, en menos de un año probablemente todo esto que aprendimos hoy día y que nos conectó va a manejarlo todo San Nicolás. Entonces, creo que es súper importante poder repartir, que no sea como, ah, sí, estuvo choro, entretenido, no sé qué, sino que ustedes lo conversen en familia, que lo puedan compartir y que quizás un aprendizaje que sacaron de hoy día puedan llevárselo para de verdad trabajar esa fortaleza, felicitar más a los demás o hacer algo distinto. Para terminar, solo invitarlos en las redes sociales con el Instituto del Bienestar. También estamos publicando muchísimo todo el tiempo charlas, talleres, iniciativas, los días que celebramos, el 20 de marzo, que es el Día de la Felicidad, el 1 de agosto, que es el Día de la Gratitud. Y también tenemos iniciativas, por si alguien quisiera llevárselo, a 12 mil pesos está el libro de la generosidad, Inspiraciones para crear un mundo más amable, y el 100% de las ganancias para capacitar a escuelas públicas en felicidad. Entonces también si alguien quiere poder apoyar la iniciativa, feliz. Y de todas maneras seguimos conectados y ojalá que de verdad de corazón puedan llevar todo su liderazgo un poquitito más feliz a sus casas. Muchas gracias. Yo sé que pusieron mucha atención y espero que esto, como ella dice, lo repliquen. Quiero invitar a los presidentes, por favor, de las uniones comunales que pasen adelante. A Mónica por haberse dado el tiempo de venir a San Nicolás. Espero que esta no sea la última vez que la tengamos, ¿no? Volver a reiterar las palabras de que qué bueno que estamos acá siendo reconocidos, porque nuestra labor, como siempre, no es muy grata. Pero tenemos, como dice nuestra invitada, tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de ver nuestra labor dirigencial y empezar a ver lo positivo que tenemos en cada uno de nosotros para poder aportar de mejor manera a nuestros vecinos y vecinas y en las actividades que a nosotros nos compete. Así que nuevamente les doy a cada una y a cada uno un fraternal abrazo y felicitaciones por todo lo que nosotros hacemos. Y vuelvo a repetir, la participación es un derecho y gracias a nosotros es que tenemos una comuna como la que tenemos en estos momentos. Gracias. Bueno, felicitar a la señora Mónica o señorita, no sé, darle las gracias. Como le dije a ella recién, es seca en lo que hace, como dicen los jóvenes. Cuando ingresaba acá venía conversando con el concejal Busto y justamente tocábamos el tema que nos falta ser más humanos. Y creo que ella lo reflejó muy bien en su charla. Nunca es tiempo para, o sea, es tarde para aprender.
siempre uno extraña que le digan gracias, permiso, disculpe, porque se crió, le enseñaron eso y como que se ha perdido mucho. Y como dice ella, hace mucho bien. Eso, muchas gracias. Quiero felicitar a todos los dirigentes por el día realmente del dirigente. A la vez también quiero felicitar a la señorita Mónica por la labor que ella hace y también por el tema de las instrucciones que nos ha brindado acá. Ha sido, como dijo la señora, es seca en este tipo de situación, así que la felicito por eso. Bueno, darle las gracias a usted por haberse dado el tiempo de estar con todos nosotros los dirigentes. Por sobre todas las cosas, darle valor a lo que somos los dirigentes, y creo que estas charlas motivacionales nos llevan a que nosotros fomentando y creando nuevos líderes, que es lo más importante. Nosotros normalmente somos personas de edad o mayores, y creo que es bueno mostrarle a las nuevas generaciones que no, esto no es malo, que esto es lo que corresponde hacer, que existan personas que puedan defender los derechos y también tener obligaciones con nuestras comunidades y con las personas que las conforman. En lo personal, creo que es bueno que los dirigentes sean muy valientes, pero a la vez respetuosos. Y creo que esa es la enseñanza que hoy día yo tomé de ustedes, señora Mónica, abrirle la puerta a nuevos dirigentes y darle la oportunidad a ellos para que puedan seguir esta senda que hemos logrado nosotros, con alto y bajo, por supuesto, pero creo que es importante que las nuevas generaciones se hagan cargo de esto. Cuesta mucho lograr nuevos dirigentes, cuesta mucho que la gente se motive, o los jóvenes, a esto. Normalmente, como decía usted, no le gustaba la invitación al bosque y todas esas cosas. Yo lo tomo por lo mismo, por ese mismo lado. Creo que los dirigentes nuevos, o las personas jóvenes, no quieren tomar esta responsabilidad. Pero es la labor nuestra como dirigentes tratar de enseñarles, no con un lápiz en un papel, sino que enseñarles que este es un buen camino para defender nuestras comunidades. No solamente hacerlo de criticarlo por redes sociales o ser siempre negativo. Yo creo que hay que fomentar caminos para que los líderes vayan creciendo con niños en el colegio, directores de curso y todas esas cosas, para que puedan llegar a ser nuevos líderes, y sobre todo una comuna tan bonita como esta. Así que muchas gracias, Mónica, y gracias a los dirigentes. Los adultos mayores, esto ya, todos de pelo blanco, le quieren decir a usted que tal vez es la primera vez que encuentran una profesional que explica tan claramente y que los anima tanto a seguir viviendo. Porque nosotros necesitamos eso, alguien que los empuje un día más. Eso es fantástico. Pero en la práctica debemos reconocer que toda esta gente que está aquí, no sé si está claro o no claro, pero tienen bastante de lo que usted dijo. Porque si no, no salen de su casa, no soportan cuando los pelan, y de todas maneras, con el mismo entusiasmo, se levantan, van a buscar al hombre, en vez de llegar dos o tres, pero siguen adelante. Esa porfía la tienen, les nace del corazón, les nace del alma, porque ellos nacieron así. Como yo le decía antes, la señora María, no me acuerdo el apellido ahora, mire, no, esto es lo que pasa con el Alzheimer. Pero ellos, cuando yo llegué a esta comuna, ella ya estaba ahí. Ya se me siento, yo llegué joven. La señora también estaba joven. Hoy día, ¿no es cierto?, los dos estamos de pelo blanco y ella sigue dirigiendo su grupo. Sigue dirigiendo, buscando a las señoras que están lejos, buscando a las que están cerca, animándolas a seguir. ¿Qué nombre tiene este esfuerzo? Si nadie le paga, ella mira hacia arriba y dice, bueno, Dios me lo pagará. Y como nadie ha visto a Dios, no recibe la plata. ¿Ah? No reciben plata, sino reciben entusiasmo. Empieza esa pena cuando lo pelan, pero bueno, después se consuela y siguen. Eso es el entusiasmo que tiene cada una de las personas que están sentadas aquí. Cada una a su manera y a su forma. Cada una ha ido empujando hacia adelante. Y el alcalde, gracias a Dios que lo reconoce, ¿eh?, dice que si no por nosotros, la comuna sería otra. Esta es la base, es donde se sienta el esfuerzo, donde se afirma lo que se está haciendo. Estas son las bases, no otra. No hay otra, no hay otro ministerio. Estos son los ministerios.
De aquí parte el empuje, parte la resurrección de San Nicolás. Si esto se deshace, San Nicolás le da anemia y de pura pena muere. Gracias por todo esto. Primero que nada, agradezco haberme repetido el plato, se podría decir. Estuve 2 días compartiendo con ella y la experiencia es gratificante, porque uno lo mueve de su sitio y lo transporta hacia una nueva generación. Alimenta el alma, el espíritu y le da nueva fuerza para seguir reflejándola hacia los demás. Nosotros como dirigentes, como grandes personas en medio de esta comunidad, debemos tener puesta nuestra mirada en lo alto y seguir avanzando día a día, reflejando hacia los demás nuestra empatía, nuestro reconocimiento por las personas que estamos amparando y haciendo de esta comuna un reflejo ante la sociedad. Muchas gracias a todos, gracias en especial a Mónica. Que esta charla motivacional no sea la primera, sino que sean muchas más y que estemos acompañados de ella y acompañados de estas grandes personas. Tengan ustedes buen día. San Nicolás, el desarrollo de los talentos es uno de los pilares fundamentales de la educación. Y en este contexto está con nosotros hoy un joven talentoso del octavo año del Liceo Polivalente, Lucas Parra. Él es violinista y nos va a interpretar algunos temas. Hacer a Silvana Neira que haga entrega de este reconocimiento, un recuerdo para Lucas. Pequeño engañito. ¿No le gusta hablar? Yo tengo que darle la palabra a quien está a cargo de todo usted, ¿o no? Sí. A quien representa, trabaja de la municipalidad con las organizaciones, me refiero a la señora Jessica Zúñiga de Parra. Primeramente, bueno, quiero saludar a todos los dirigentes que están aquí hoy presentes, a nuestros concejales, a nuestro alcalde que va a llegar en unos minutitos más también. Claro. Primero que nada quiero agradecerles porque se dieron el tiempito de hoy estar aquí con nosotros, de recibir este reconocimiento que está con mucho cariño preparado para ustedes. Ustedes son dirigentes, son líderes de sus sectores y de distintas organizaciones, ya sean territoriales o funcionales. En fin, tenemos muchas organizaciones en la comuna y cada uno representa muy bien esas organizaciones. Yo como encargada, la verdad, estoy orgullosa y feliz de trabajar con ustedes. Para lo que sea y siempre que ustedes necesiten algo, ahí estoy yo. A veces cuesta llegar siempre, constantemente a todos los territorios, pero para eso también contamos con apoyos territoriales que nos colaboran en esa tarea. Y la idea que tiene nuestro alcalde y nuestra municipalidad es poder aumentar la participación en cada una de las comunidades. Y para poder aumentar y propiciar eso, necesitamos el trabajo y el apoyo de ustedes. Y siempre hemos visto la oportunidad de hacerlo y de hacer ese trabajo en equipo. Así que yo les agradezco enormemente por darme la oportunidad de trabajar con ustedes, por el esfuerzo que ustedes día a día entregan por cumplir su labor, felicitarlos porque no es una tarea fácil, es un trabajo difícil, constante y que debe ser permanente en el tiempo. Los quiero mucho y muchas gracias por todo.